Bueno, en este vídeo vamos a ver un tema que es un poco, yo creo que tiene un poco de controversia, ¿eh? Y es el tema de las variables globales. Y os digo por qué tiene controversia. Y es que resulta que cuando estás empezando a programar, las variables globales pueden ser malas, hasta malas, ¿no? O sea, saber que existen puede ser hasta malo. Porque podrían llevarte a un estilo de programación que es un poco un callejón sin salida. Es decir, si solo utilizas variables globales en un programa, nunca podrás programar más allá de un cierto tipo de programas muy pequeñitos que no hacen mucha cosa, ¿no? Entonces, pedagógicamente se suele retrasar bastante la explicación de las variables globales, ¿vale? A ver, ¿qué es una variable global? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por las variables normales, ¿sí o no? Mira, esto es. Vamos a hacer una función que se llama incrementa. Se llamará incr solo, ¿eh? Que recibe un entero x y ¿qué hace? ¿Eh? Vamos a. Por tontería, ¿eh? Voy a hacer esto de aquí, x más 1. Returning. No necesito para nada, pero bueno, para que veáis que aquí hay una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estas variables que pongo yo en las funciones? ¿Eh? Se llaman, bueno, ya os lo digo yo, se llaman variables locales, ¿eh? Y como de hecho en un programa en C++ no hay más que funciones, porque resulta que el programa principal también lo es, ¿eh? Es una función que devuelve un int. Bueno, de hecho es una acción, ¿no? Porque si no es, si fuera una función, no haría nada. Main es una acción porque normalmente muestra por pantalla, obtiene cosas, ¿vale? Pero todos son como funciones y acciones, no hay más. Entonces, todas las variables que nosotros hemos visto hasta ahora, o como mínimo en los vídeos, alguien a lo mejor lo ha probado por su cuenta, pero yo no lo he explicado aún. Todas las variables que hemos visto están dentro de alguna acción o función, ya sea el main o otra, ¿no? No hay más opciones que eso. Entonces, este tipo de variables se llaman variables locales. Variable local A, ¿eh? Y aquí hay otra que es variable local i. Entonces, ¿qué tienen las variables locales? ¿Por qué se llaman así? Porque se, digamos, nacen y mueren, por decirlo así, mientras se ejecuta la función. Por ejemplo, yo si ahora en el main hago así, cout incr a, ¿no? Perdón, es que hay un poco de epidemia de constipado, sí, estoy fatal de tos. En fin. Lo siento porque con el micro debe sonar una explosión ahí, ¡pum! ¿Vale? Pero mira, yo qué sé. Vale, entonces yo llamo a la función, ¿vale? Llamo a la función. ¿Y qué sucede? Pues nada, que de repente aparezco aquí arriba, se declaran las i, o sea, se declara esta i, perdón, se le mete un valor y tal y cual, y la variable i realmente existe mientras se está ejecutando la función incr. O sea que existe en este en el interior, por decirlo así, de la función incr, nada más, ¿eh? Entonces, cuando el main, que estaba allí parado, esperando que devolviese algo a la función incr, ya puede continuar porque ya tiene el resultado, pues bueno, se ha muerto ya, digamos, la variable y, porque incr ha dejado de funcionar, por decirlo así, se ha acabado ese subprograma, ¿entendéis? Entonces, las variables locales tienen una vida que está asociada completamente a las funciones, ¿eh? ¿Vale? Eso puede ser interesante. Por ejemplo, el y este solo nos sirve para sumarle 1 a la x y devolverlo. De hecho, ya os decía yo que tú puedes hacer return x más 1 directamente, ¿eh? Pero bueno, lo he hecho un poco para tener un ejemplito. Bueno, en fin, llegas a este punto, tú dices, bueno, variable local. ¿Por qué existe eso de la variable local? Bueno, pues porque existe una variable, y la voy a poner aquí, ya veréis, global, ¿eh? Una variable global, que no es local, ¿eh? O sea, que no es local a ninguna función. Le voy a llamar X, ¿eh? Y fijaos, las variables globales van a muerte ahí. X, ¿eh? De hecho, no hace falta que la inicialicéis tampoco, ¿vale? Entonces, este int X, ¿eh? No es ni parámetro, bueno, sin confundir esto de aquí. Me vamos a llamar Z este, ¿vale? Z. Perdón. A este le llamamos zeta. Esta x de aquí, fijaos, no pertenece a ninguna función, está declarada aquí fuera, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que sucede con esto es que resulta que cuando el programa se prepara para ejecutarse, antes incluso, que es fuerte el tema, antes incluso de llamar a la función principal, ¿eh? Porque la función main la llama alguien, nosotros no, pero alguien la llama, ¿no? ¿Que quién es? Pues el sistema operativo, digamos que, ¿eh? El salto a la función main se produce cuando se quiere empezar el programa. Pues antes que eso, ya se ha declarado X, se ha reservado un espacio para X, y ahí está X. Por tanto, yo llego aquí, hago así, ¿eh? X igual a 1. Y dices, uy, un momento, ¿dónde está la X, no? Esto no lo hemos visto casi nunca. O sea, como primera instrucción del main, nunca hemos visto esto. Vamos, en los vídeos míos, como mínimo. Bueno, alguien a lo mejor sí lo ha visto, pero. ¿Eh? Nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque normalmente tenías que declarar primero, ya sea de encima, ¿no? O justo aquí. Y no podías hacer esto. Pero ahora sí, mira, X ya está declarada. Ya existía. Cuando el main arranca, ¿eh? Cuando el main es llamado,
Ya existía la X, dices, wey, hey, ¿y esto qué? Pues resulta que las variables globales tienen esa vida, tienen una vida que trasciende incluso la del main. O sea que estaban presentes antes que llegara y aún están presentes cuando se va. Lo que pasa que cuando va, se va el main, tú ya no tienes control sobre lo que ocurre, ¿no? Básicamente. Pero bueno, por lo demás son variables normales, ¿eh? Lo que pasa que os voy a enseñar una cosa un poco fuerte. Que es que, claro, yo en el main veo la variable X. ¿Qué quiere decir que veo? Pues que puedo acceder, puedo asignar, puedo hacer esto que hago, ¿no? Pero es que en la función include también. Os voy a enseñar una cosa fuerte aquí, ¿eh? Mirad el programa. Es que ahora de ahí viene un poco la idea de que las variables globales son malas, ¿no? Ese programa, si yo me lo leo y miro aquí, ¿eh? Intuitivamente, mira, vamos a hacer un truco. Mira, voy a hacer así. Clac, quito la función include. Como si no la viera, ¿no? Aquello que pasa, que tú la ves, pero no la ves, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo veo este programa y ¿qué hace este programa? Mira, x igual a 1, int a 1, incremento la, saldrá un 2 y luego muestro x. Y tú dices, bueno, saldrá un 1, ¿no? Vamos a ejecutarlo, venga, va, vamos a ejecutarlo, que estoy programando demasiado sin ejecutar nada, ¿eh? Dice, hola, salen dos doses. Oye, ¿quién ha cambiado la x? Porque la x le he puesto un 1, luego la ha sacado. ¿Qué ha pasado aquí, no? Vale, pues claro, respuesta, muy fácil. El señor Inker, cuando ha llegado aquí, como que también tiene acceso a x, ¿vale? ¡Pum! Le ha metido un 2, ¿no? Claro, fijaos que el problema de las variables globales es aparente, es decir, como todo el mundo puede acceder, te puedes hacer un gran lío sobre qué vale en cada momento. Es decir, que si tú pretendes hacer una cosa y luego esto tiene efectos que no predecías, que es difícil de predecir, las variables globales pueden representar un problema. A veces no, ¿eh? A veces no. A veces son una forma de resolver el problema que tienes. Ya veremos usos de variables globales, porque esto, digamos, probablemente se puede hacer un pequeño catálogo de cuándo es interesante utilizarlas. Pero en este mismo ejemplo que estoy poniendo ya lía bastante, ¿eh? Yo hago x igual a 1 y luego hago x igual a 2 ahí y tal, y no sé qué, y ya me empiezo a liar, ¿eh? Ya no sé lo que valía y tal. A ver, es un programa corto, pero pensad que los programas normales no son así de cortos. Y si empiezas a poner muchas variables globales, claro, a ver, os digo una cosa, mira. Podríamos hacer una cosa curiosa que es esto. Mira, vamos a hacer la función incr esta, ¿eh? Voy a programar mal ahora. Mal, ¿eh? Fijaos, esta función incr lo que hace es una acción, simplemente. ¿Y qué hace? Coge y hace x más más. ¿Eh? ¿A que sí? Entonces, ahora en el programa lo voy a quitar todo y voy a hacer así, ¿eh? Una y dos. Llamo dos veces a la teóricamente función incr. Claro, incr no recibe parámetros, devuelve void. Claro, a veces, cuando uno está empezando a programar, le resulta como más fácil hacer esto y olvidarse los parámetros, porque eso al principio cuesta, ¿no? Y dices, nada, ya me he hecho una pedazo de acción ahí, súper chula y tal, ahí, todo chulo tú. Dice que lo que hace es incrementar la x y ya está. Entonces, bueno, está muy bien. Y dices, vale, aquí valdrá la x 3, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Da 3, sí, da 3, perfecto, ¿no? Pero claro, si tú lo que querías era comunicar el main con incr para que se traspasen un valor y tal, es una forma indirecta que la verdad es que cuesta de leer. Entonces, a veces, ese es el. Bueno, a veces yo lo he visto eso básicamente en código de otras personas y probablemente en mío al principio, ya ni me acuerdo, pero. Porque eso hay que aprenderlo. Pero que en vez de utilizar parámetros de una función, se utilizan variables globales que son visibles por todo el mundo para comunicar una función y otra, ¿no? En el fondo, claro, si main ve x, yo puedo poner algo en x, llamar a incr y eso le comunica a incr el valor de x. ¿Me entendéis? Supongo. Entonces, claro, eso no es. O sea, podría hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Podrías hacer return x más 1, ¿no? Claro, fijaos qué pasa ahora, que cuando yo llamo a incr, hago así, endele, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? No le paso ningún parámetro, este vuelve entero, ¿y dónde lo saca? Pues va a x, le suma 1 y devuelve eso, ¿no? Entonces, si yo hago x2 aquí y luego ahí hago incr, no lo estás viendo, pero se incrementa la x, ¿no? Entonces, eso es poco explícito. El uso de variables globales normalmente lo que hace es liar un programa porque es poco explícito. Es mucho mejor hacer así, ¿no? La x es esto, ponemos z si queréis aquí, ¿no? O bueno, de hecho no, vamos a dejar la x que me ha gustado, como la x era la global, pues mira, ya está, ¿no? Si hacemos así, lo que es explícito es que yo incremento x y devuelvo el valor de x incrementado, ¿eh? Se ve aquí y no hay trampa ni cartón, es muy explícito. Entonces lo que está, por decirlo así, mal de las variables globales es usarlas en este contexto para comunicar
y siendo eso poco explícito, ¿no? Entonces el programa se lía y es difícil de entender y tal. Cuando empiezas a usar mu muchas, se vuelve prácticamente incomprensible. Empiezan a salir fallos que le superan a uno, superan tu capacidad, digamos, de entender lo que sucede, y son bastante, digamos, malas para esto. Ya os digo que hay utilizaciones de las variables globales que son perfectamente legítimas, pero para comunicar dos funciones claramente no. Y ya haré algún vídeo que explique algún uso, digamos, por decirlo así, correcto de variables globales, o que me lo parece a mí, ¿no? Hay gente que no las usaría nunca, ¿no? Por ejemplo, un poco así más rígido. Pero bueno, ya explicaremos eso. De momento ya habéis visto que simplemente declarar esto fuera y todo el mundo lo ve. Esta variable x existía previamente, incluso no lo he puesto, pero puedes inicializarla a un valor. Por tanto, un programa así, por ejemplo, ¿eh? Eso me lo estaba dejando, pero mira. Fijaos, esa variable x, cuando llega al main, ya estaba. ¿Qué va a salir por la pantalla? Pues un 1, ¿no? Claramente. ¿Vale? O sea que ese 1 se tiene que haber colocado en x antes de que el main llegara, porque yo no lo he puesto, ¿no? ¿Vale? O sea que fijaos que esto se inicializa antes de, incluso antes de entrar en la función main, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Bueno, en fin, dejamos para otro día los ejemplos jugosos de cómo utilizar las constantes correctamente.